Vivimos en la era de la información, conectados a una vasta red de información, Internet. Nuestra información personal y lo que nos sucede en el día a día se almacena en las redes sociales, y con los nuevos smartphones permanecemos conectados a Internet allá donde estemos. Realizamos nuestras compras a través de Internet usando nuestra tarjeta de crédito. Incluso el sistema económico está gestionado a través de la red. Con tanta información en la red, es natural que haya quien quiera aprovecharse de ella. Cualquiera es susceptible de ser atacado por un hacker, por lo que cada vez es más importante saber defenderse. Pero a ser posible, de forma más realista. Durante 2011 se produjeron varios ataques informáticos de importancia, algunos de carácter reivindicativo, otros planeados por organizaciones, países o colectivos. Uno de esos ataques fue realizado por Anonymous, el grupo hacker nacido de la página web 4chan, contra la cadena de televisión Fox, conocida por series como Padre Familia o Fringe. Durante el ataque, Luzsex puso de manifiesto la falta de seguridad, comprometiendo cuentas de usuario, contraseñas y direcciones de los usuarios de Fox.com. Durante este año también se comprometió el protocolo RSA, utilizado a nivel mundial para las transacciones que se realizan entre bancos a diario. Se detectó que el ataque que había desvelado los datos sobre el diseño de los tokens RSA había sido realizado por hackers extremadamente hábiles contratados por alguna organización. El tipo de ataque usado es el llamado APT, Amenaza Persistente Avanzada, el mismo tipo usado por Stuxnet y Dooku. Estos últimos son malware dedicados a infectar centrales nucleares que usan Windows y equipos Siemens. Su propósito es recopilar información sobre las centrales nucleares para futuros ataques. Aunque se desconoce el origen de este malware, la sofisticación en la que está construido sugiere que es obra de alguna organización o país. El 6 de noviembre de 2011, la base de datos de Steam fue hackeada. La información encriptada de las tarjetas de crédito y contraseña están comprometidas. Un mensaje privado fue enviado a todos los usuarios de Steam. El mensaje era el siguiente. Nuestros foros de Steam han sido apartados de su funcionamiento habitual en la tarde del domingo 6 de noviembre. Comenzamos la investigación y encontramos que la intrusión abarcaba más entidades que los foros de Steam. Sabemos que los intrusos tuvieron acceso a la base de datos de Steam, además de los foros. Dicha base de datos contenía información como nombres de usuario, contraseñas, datos de juego, direcciones de email, datos de facturación e información sobre tarjetas de crédito. No tenemos evidencia de que los intrusos robasen información encriptada de las tarjetas de crédito o información personal, o que la protección de las tarjetas de crédito o contraseñas fuese craqueada. Estamos aún investigando. No tenemos evidencia tampoco de ningún mal uso de las tarjetas de crédito por el momento. Sin embargo, haría bien en revisar la actividad de su tarjeta de crédito detenidamente. Reabriremos los foros tan pronto como nos sea posible. Pido disculpas por este hecho, así como por las molestias causadas. Gabe. El 5 de abril de 2011, Anonymous comienza sus ataques de DDoS a sitios web de Sony. Los ataques son a raíz de la puesta en marcha por parte de la compañía de acciones judiciales contra los hackers de la PlayStation 3. El 7 de abril, dos días después, Anonymous anunció que detenía sus ataques contra Sony porque estaba perjudicando a los usuarios de PlayStation. El 4 de mayo, Sony anuncia que Anonymous ha sido el causante del segundo ataque, en el que fueron robados todo tipo de datos personales y bancarios de más de 100 millones de jugadores online. Sus afirmaciones se basaron en que encontraron un archivo en sus servidores llamado Anonymous, con el texto We Are Legion. Asimismo, Anonymous en un comunicado desmintió la información. El comunicado era el siguiente. Por una vez no fuimos nosotros. El PlayStation Network de Sony, el servicio online de PlayStation 3 y las consolas portables PlayStation sufrieron un gran parón hoy, que parece que sigue en marcha. Según el blog de Sony, la interrupción de servicio durará hasta el fin de semana, durante al menos otro día entero o dos. Sony publicó una declaración en su blog de los Estados Unidos, diciendo que el parón en su red se debe a un resultado del ataque de un grupo ilegal, especulando con la posibilidad de un ciberataque. Para más confusión, dicho mensaje ha sido borrado a estas horas. Mientras que es posible que algunos Anons podrían haber actuado por su propia voluntad, Anon Ops no está relacionado con este incidente y no asume la responsabilidad sobre lo ocurrido.
Una explicación más plausible es que Sony está intentando crear escándalos falsos para distraer a la gente de la gravedad de lo sucedido, que no es ni más ni menos que un problema interno en los servidores de la compañía. Los resultados del ataque han sido 10 millones de cuentas bancarias de los usuarios comprometidas, así como información personal. Para indemnizaciones y refuerzo de la seguridad informática de sus servidores, Sony espera gastarse cerca de 1.250 millones de dólares.